En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la palabra, de la liturgia de la palabra. Hoy veremos viernes 6 de agosto, transfiguración del Señor. En el, las lecturas que vamos a tener el día de hoy, pues están por, están por demás interesantes por la forma en cómo eh, tanto... El, la primera lectura que está tomada del profeta Daniel, como el Evangelio que está tomada del evangelista Marcos, nos llevan a esta transfiguración, a este cambio de figura de Jesús. Empecemos. Del libro del profeta Daniel, tomado del capítulo 7 de los versículos 9 y 10 y versículos 13 y 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Hermanos, vemos en esta... Sueño que tuvo, porque aquí lo, el profeta Daniel lo llama como visión nocturna, vemos cómo en, en este contexto ve a un anciano. Y bajo este contexto, yo creo que muchos de los pintores contemporáneos de la Edad Media, eh, de los primeros cristianos, tomaron este texto para darle esa imagen o esa figura al Dios Padre. Ese hombre anciano, como aquí dice, de cabellos como lana, cabellos blancos, un hombre de muchos siglos, representante de la sabiduría, representante del poder de ese momento. Pero también vemos como en el texto nos dice que aparece un hombre, que aparece alguien semejante a un hijo de hombre. Cuando vemos esta eh, imagen que presenta Daniel y luego que dice que venía entre las nubes del cielo, podemos a lo mejor decir que bajó del cielo o que venía dentro de una gran bruma, una gran nube, un, un banco de niebla, de neblina, algo que, que lo hacía venir de otra dimensión, venir de otro lado. Cuando vemos también que dice, avanzó hacia el anciano y fue introducido a su presencia, significa que fue presentado, fue dado, fue otorgado ante la presencia ¿sí? del anciano. Luego habla de la, de la soberanía que recibe, del reino y de la gloria. Y sobre todo, hay algo interesante. Todos los pueblos y todas las naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, dice, y su reino jamás será destruido. Aquí vemos una, una presentación de lo que más adelante vendría siendo el Hijo de Dios, que también los evangelistas lo llaman Hijo de Hombre. En ese sentido, vemos cómo la encarnación de Jesús en María para convertirse en hombre da certidumbre a este sueño de Daniel. Aquí vemos la primera transfiguración del Señor Jesús. El evangelio, del Santo Evangelio, según San Marcos, que está tomado del capítulo 9, versículos del 2 al 10, nos dice, En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías, y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, comenta el evangelista, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Vemos en esta figura de, del evangelista Marcos, ¿cómo es que Jesús toma a estos tres personajes, a Pedro, Santiago y a Juan? Pedro, sabemos que en el Evangelio de ayer, pues tuvo allí una serie de diferencias, a pesar de que tuvo unos halagos y tuvo pues una manifestación positiva de parte de Jesús en decirle, dichoso tú que te ha revelado el Señor Dios todo lo que has dicho. Pero también, maldito tú que quieres ser piedra de topiezo para que el Hijo de Dios no cumpla su promesa. Aquí toma a Pedro, a Santiago y a Juan. Juan, el más pequeño, sube y hace esa transformación de su figura en esa imagen de blancura, en esa imagen de, de limpieza, de... Así como dice el profeta Daniel, una vestidura blanca como la nieve. Porque el texto del evangelista Marcos dice una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Algo hermoso, limpio. Pero también vemos la figura de Elías y de Moisés. Probablemente como simbolismo del profetismo probablemente como simbolismo de la tierra prometida, probablemente como el simbolismo de que los que fueron testigos van a tener que ser profetas, tienen que llevar a la gente a una nueva tierra ¿sí? y hacer el trabajo de Jesús, también lograr esa transfiguración en sus personas. Esta imagen de las tres chozas, que es básicamente lo que toma la mayoría eh, de los sacerdotes a la hora de la homilía, pues no habla de otro evento más que del temor que tenían ellos, de sentir esa paz, de sentir esa tranquilidad, de sentirse en otro mundo, de sentirse acogidos, porque aquí dice que eh, la nube que los cubrió, dio paso a esa desaparición de ese evento, de ese momento que ellos estaban teniendo. Pero también fueron testigos de la voz, de la voz que les decía, este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Lo mismo que dijo el evangelista Juan en sus primeros versículos, en su primer capítulo, cuando baja el Espíritu Santo y se posa como paloma en la figura de Jesús. La profecía que hace Jesús aquí acerca de resucitar de entre los muertos, pues es algo que obviamente estos muchachos, Pedro, Juan y Santiago, pues no daban crédito, a pesar de que en la lectura del día de ayer ya les venía hablando de cómo es que tenía que padecer él y cómo es que iba a resucitar el tercer día. Entonces, de alguna manera, la figura de la resurrección, la figura de la pasión, la figura de la muerte de Jesús ya se estaba viendo eh, prefigurada, ya la estaba anunciando. Y vemos en este Evangelio que la prefiguración de eh, esa transformación ¿sí? es la transfiguración que ellos vieron en el resucitado. Por eso no lo reconocían, lo vieron de otra manera. Por eso voy a dar lectura también a la oración colecta con la que celebraremos este misterio de la Eucaristía. Dios nuestro, que la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas. Y nos dejaste entrever la gloria que nos espera. Como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga.